¿Qué tal, amigos? Bueno, pues estamos verificando aquí. Mi amigo Alvarito, aquí donde le tenéis, y yo en una nave industrial, y estamos verificando porque nos está dando tensiones en el conductor de protección por toda la instalación, y estamos, pues bueno, verificando, realizando toda clase de pruebas. Mira qué interesante, Juan. 10 voltaje nos dice aquí. A ver qué tenemos Hemos aquí. encontrado 10 voltaje. O sea que tenemos voltaje en continua. En continua y cuando pongo lo de la tierra. Vaya. Qué A ver. interesante. Eso es interesante, sí. A ver. 10 voltaje cuando pongo la tierra. Estamos midiendo entre neutro una de las fases Y en tierra. y el tierra, el conductor de protección. Y eso que nos da Voltaje, si lo quito de la tierra, voltaje en continua. Si lo quitamos de la tierra, nos da bien las medidas, nos están pero dando bien. ¿Eso qué nos da a entender? Nos da a entender que ahí hay una inyección, ¿no? Por algún lado. sí, tiene pinta. Vamos a ver solo de tierra con neutro, como la prueba que decías. Tierra con neutro. Nada, de ese voltaje. Voltaje. El multifunción nos detecta que aquí viene corriente continua. Bien, pues esto es porque en estas naves industriales, que por cierto son grandísimas, tenemos placas fotovoltaicas. Vamos a ver de dónde Pe es, pero ahora vamos a ver de dónde nos viene, porque a ver si no va a también ser la foto, porque si cortamos la foto, vamos a verlo. tenemos un montón de cargadores para toros aquí, para baterías, que también es posible. Vamos a asegurarnos y vamos a cortar otro cuadro que tenemos aquí, que es exclusivo de los cargadores. Y bueno, vamos a ir acotando un poco la avería. Este es el cuadro principal del cual entra de la CPM y tenemos, bueno, a mí me ha chocado porque lo correcto sería tener una única derivación individual con un único IGA y ya aguas abajo, pues instalar las dos protecciones que tenemos aquí. Pero bueno, aquí realmente es como si tuviéramos dos IGAs, uno para una parte y otro para otra. Pues venga, vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Antes de nada, ¿qué estamos haciendo ahora, Álvaro? Bueno, pruebas, porque veo Pruebitas, que pruebitas nos sale. mañaneras. Estamos ahí con neutro y con tierra. Y si medimos, debe ser que por eso, porque hay continua, nos varía tanto, porque estamos aquí viendo con la pinza en tensión alterna y fíjate lo que fluctúa. Claro, Debe ser por la continua, lo de por eso ese fluctúa es el tanto. tema que veíamos en pequeños shorts que fui o vídeos cortos que fui metiendo en TikTok, por ejemplo, que claro, eran unas fluctuaciones, pues que oye, que fueron a pasar una inspección y tal y decían, ¿esto qué es? Pero ahora tenemos entendido que la inyección está cortada, nos han dicho. No estoy yo tan seguro. Vamos a Eso verlo. tenemos que verificarlo, sí. Ahora, Alvarito, ¿qué estás haciendo? ¿Inyectándote voltaje ahí a la Pues vena? inyecto voltaje. Bueno, esto no sé si debería grabar, pero yo, por ejemplo, cuando compruebo cuando es falso, cuando no, con mi cuerpo. Solo comprobar. Ahí tenemos una fase pura porque son 110, son 115 voltios de diferencia con mi cuerpo. Y luego Nota, está. estas cosas, ojo, solamente personal con cualificación, con EPIs, con equipos de seguridad y demás, que luego me decís por ahí. Es que si nos ponemos muchas veces equipos de seguridad, no podemos grabar. Bien. Ahí ves, ese debería dar, no debería ¿Sujeto dar, yo aquí? el neutro no nos debería dar conmigo con masa, debería ¿Qué ser nos está dando ahí? ese 0, 0, porque pone .08, pero el neutro Bien. Neutro. no nos debería dar, a no ser que estén desequilibradas las fases, no nos debería dar. Luego realizaremos fuera en la calle también más verificaciones, a ver, para descartar más temitas. Bueno, mira, otra cosita, hemos desconectado un cuadro eléctrico que coge cantidad de cargadores para baterías de los traspalés. Bien, estamos mirando y todavía nos sigue
nos sigue dando el mensaje de que hay voltaje en continua. Por lo cual, está descartado también que sean los cargadores. Bueno, hemos ido a bajar las protecciones que vienen del inversor, ¿vale? Lo que es la inyección, quitar la inyección y mirar, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos Es con verificando entre neutro y tierra. y continúa igual, tiene corriente continua, Todavía tenemos igual. Corriente continua. o tensión en continua, mejor dicho. Que algo pues ya no cuadra, porque si hemos cortado la supuesta inyección, no deberíamos de tener nada de continuo ahora mismo. A ver si hay más aparatillos por ahí. Pues vamos a seguir mirando. No creo que no. Bueno, hemos estado desconectando inversor solar y demás. Y ahora, Álvaro, ¿qué vamos a hacer? Queríamos medir la tierra, pero no nos deja porque hay continua. Claro. ¿Eh? Nos indica hay continua. Seguimos teniendo continua. ¿Veis? Tenemos ahí a la tierra, tenemos al neutro y tenemos aquí también en una de las fases. Entonces, nos dice que nanay, ¿verdad? Nada. Nanay. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer un corte de tensión en todas las naves y vamos a medir en la entrada y luego en la salida. Si tuviéramos en la entrada ese problema, nos va a decir que el problema nos viene de la calle. Si lo tuviéramos a la salida, teniendo la instalación sin tensión, ¿de dónde podría venir, Álvaro? Perdona, estaba Si pensando nos en la diera la verdad. salida, ¿vale? Teniendo cortado, teniendo la instalación sin tensión y nos diera corriente Continua continua, podría ser de las placas nuestras podría ser de las o puede placas. ser del centro de transformación o de la distribución si es anterior, Si es claro. anterior, eso es. Pues nada, vamos a solicitar ahora un corte, vamos a avisar al personal y a cortar y vamos a ver qué medidas nos arroja el equipo. Pues venga, vamos a cortar. ¿Primero el de cámaras o todo? A ver, Cámaras déjame medir ahí. y general. Vale. Pues venga, vamos a grabar en la entrada, o A sea, ver, vamos a... tensiones ahora. Esto sería entrada. Entonces aquí sí va a haber tensión. Espera, cuidado. Pero... Cuidado con eso. ¿Has puesto bien el equipo? ¿Qué nos marca? Espera, aquí. Trifásica, 400. Bien. Aquí tenemos La tensión bien. tensión. Entonces, 400 ahora vamos a voltios. medir con con la tierra. Como estábamos midiendo. Dame este por aquí. Con la tierra. Neutro y Neutro tierra. y tierra. En la salida sigue habiendo. Sigue habiendo. Eso es la entrada, ojo. La entrada. La Y si entrada. miramos con las fases también. Y si miramos en la salida. En la salida, con respecto a la tierra. Aquí en neutro sí que tenemos una pequeña diferencia Pero no es la misma. que ya no nos da. Y esto, bueno, son valores que nos valdrían si Son nos dieran. aceptables. Viendo que estamos en una zona industrial. Bien, en la siguiente Bueno, fase. fase y tierra, 11 voltios. Bien. Siguiente fase. Fase y tierra, Y 11 voltios. siguiente 11 voltios. fase, 11 voltios. Vamos a comprobar aquí también. Que este creo que eran cámaras, ¿no? Sí. Tenemos un poco más de voltaje entre fase y tierra, ahora está bajando. Tengo, parece que baja incluso. O sea que en el interior Vamos, que no tenemos nada, puede ¿no? ser que venga del vecino, puede ser que venga del centro de transformación. Yo creo que viene de la distribución. De la distribución. Podemos ahora. Mídeme otra vez entre el neutro de entrada y la tierra, a ver. ¿Qué tenemos por ahí? Date cuenta que nos tenemos que fijar en L y N, que son los dos conectores que estamos poniendo. Vale, Y nos da pues... 221 con DC. Vale. Sí, y aquí también. Aquí sube porque es una fase. Nos da hasta 300. Entonces el problema le tenemos en entrada. Sí, antes de la instalación. Antes de la instalación.
Pues nada, vamos a avisar al cliente, vamos a reactivar el suministro y nos vamos a ir a la calle a ver qué tenemos allí. Sí, ¿Bien? vamos a Pues ver venga, cómo. vamos a ello. Bueno, mirad, ahora he abierto el puente de comprobación de tierra. Bien, vamos a medir con el equipo. Ah, dice. Entre fase y neutro, ¿qué nos está dando? Dice. Espera, que te le cambio el orden, que lo tengo yo cambiado. ¿Qué nos está dando? Nos está dando dice. Pero. Ahora no. A ver, Ahora no. 122 voltios, 124, porque He hemos cambiado de cortado. fase. Cambia de fase. Mira, voltaje continua. Voltaje continua. Y Y la tierra. mide con la tierra que parte para dentro de la nave. Ahí nos está dando voltaje en continua. Si yo mido como tierra fase, igual. Igual. Bueno, esta es la salida, es que esta es la salida, claro. Vamos a A este medir lado. en la entrada. El, ahí. Esa es la entrada de la calle, la que estabas midiendo. Y esa Claro, es la cuando no salida. hay tensión, no hay problema. Ahí, mira ahí. Vale. 0 voltios. 0 voltios. Y entre. Me estaba poniendo aquí un voltio entre fase y tierra. Vale. Pues nada, Vale, pero pues. no, lo tenemos Lo igualmente tenemos fuera. fuera en la calle. Fuera, fuera, fuera. Pues nada, A ver cómo. vamos Esta es a nuestra tierra, pero. vamos Pero a nuestra probar tierra con nueva. otra pica de ahí. Esto es cer. Ah, espera. Y nos está dando igual. Voltaje en continua. Se pone el neutro. Con el neutro. Voltaje en Y continua. ahora voy a probar con esta otra pica, Con la pica que está fuera en la ¿cuál es? ¿La de calle. arriba o la de fuera? No lo sabemos, Es la ¿no? de abajo, la de abajo. A ver. Igual. Tenemos ¿Cómo entre es? neutro y la pica de fuera, pues igual. Tenemos voltaje en continua. A ver qué Con la está pica que pensando. pongamos, con la pica que pongamos, nos viene de fuera. Con Sí. la pica que pongamos aquí. Sí. Igual en todas. Ahora estamos probando con tres tierras diferentes. Una, la que había ya en la CGP, otra, esta pica que estamos clavando y otra, La que la tenemos en la otra pica de entrada. la entrada. Tres tierras Hemos diferentes. probado con tres picas diferentes. Una, la existente que había, otra que hemos instalado en un extremo de la instalación y otra más Voy que a hemos probar. instalado aquí. Y ya habéis visto lo que tenemos. Teniendo la tensión cortada adentro, digo esto, cortada adentro porque viendo el estado de la CPM, que veis que es medida indirecta, viendo el estado, veis que está todo oxidado el seccionador. No me arriesgo yo a cortar con este seccionador porque la gran mayoría de las veces se parten. Y esto Y tiene hasta que tiene muy muy mala mala pinta. pinta. Si se nos parte hasta que se ponga otro, dejamos sin suministro al cliente. Entonces, el problema nos viene de aquí fuera. De aquí fuera. Bueno, yo diría que más fuera todavía, Más por lo que afuera, tengo. porque aquí también se realizaron medidas. Bien. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Una zona industrial. En horas en las que está el polígono en pleno movimiento. Y mirad lo que tenemos al lado. En cuestión de 4 metros, tenemos el centro de transformación. ¿Veis? Tenemos el centro de transformación de la distribuidora. Y bueno, luego, pues mirad, tenemos aquí equipos también de otras naves, pero que están al ladito. En estos casos, tenemos que descartar dos cosas. Una, que sea de la distribución. O dos, cualquiera de las naves que hay aquí también nos puede estar fluctuando la red. Ojo, nos puede estar metiendo bien por tierra o. Entonces,
¿Qué hacemos? ¿Notificamos al cliente? ¿Llamamos a distribuidora? Correcto. O bueno, yo haría eso. O realizamos más pruebas aquí. Aquí estoy viendo yo un tornillito de neutro ahí, un poquito flojo. Sí, y mira el bocadillo que tiene la tierra, pero no nos debería afectar. Eso no. Ahí hay un no bocadillo. Un bocadillo, bueno, se ve que esto ha salido ardiendo ya antes, lo vimos en otro pequeño short. Entonces, bueno, claro, si restablecemos suministro, ¿quieres que verifique aquí? ¿Verificamos? Álvaro, aquí. Verifiquemos. Venga, vamos a verlo. Te grabo yo esta vez. Bueno, pues vamos a verificar ahora mismo con mi pinza. Mira, ya aprovecho, la pinza de Domolestra. No veas cómo va, ¿eh? Enhorabuena, Manuel. Buena pinza, ¿eh? Van de lujo. Bueno, para pues... Todo. Lo bueno es que somos multiusos. Pues vamos a ver. Mira, siempre cambiamos a alterna. A ver si ahí se ve bien. Alterna. Y bueno, vamos a medir, por ejemplo, entre neutro y una de las fases... 236 voltios. Nota, cuando hagáis estas medidas, siempre los equipos de protección, pantalla, guantes. A ver, yo es que si me los pongo ahora no puedo estar grabando y pendiente de esto, ¿vale? Llevo mucho cuidado, también llevo guantecillos normales, pero tenedlo en cuenta siempre, equipos de protección. Hemos dicho entre neutro y una de las fases, 235 voltios. Neutro y otra de las fases, tenemos aquí otros 234 voltios. Y entre neutro y otra de las fases, tenemos otros 234 voltios. Vamos a medir entre dos fases. Debería de dar una medida, 404 voltios. Y con otra fase, 407 voltios, y con otra fasecica 407 voltios. Así a simple vista parecen medidas bueno, más o menos. Ahora, ¿qué podríamos medir este neutro, por ejemplo, con respecto a la envolvente de esta farola, que lo vimos en otro vídeo? Vamos a ver cómo necesitaría un cocodrilo, que no tengo a mano. Yo tampoco. No tengo, macho. Bueno, pues espera, a ver si puedo hacer. Yo algo. Te sujeto en algún sitio. Ahí se queda, no se queda. Vamos a ver. Yo eso a lo mejor lo puedo sujetar yo. Vamos a ver. Ahí se queda. Que no se nos mueva, lo vamos a poner ahí al centro. Con la envolvente de la farola. Coño, a ver si con eso. Coño, ¿qué marca ahí? ¿20 voltiacos? Entre neutro y envolvente. Y vuelve a fluctuar, ¿eh? Y fluctúa mucho. Vamos a ver aquí abajo, en lugar de la envolvente de la farola. Mira, tengo aquí una varilla. A ver, ¿qué nos marca ahí en esta varillita? Habrá bajado seguro, ¿no? A ver si puedo que no le dé el sol. ¿Sigue fluctuando? 25, 16, 19, 30, 31. ¡Qué locura! Vamos a hacer una cosita y con esta puertecica, con la estructura de esta puertecica, ahí, a ver ahí. 60, 61, 21, 22. Esta es una auténtica locura. 19, 16, 8, 19. Y a ver con esta supuesta tierrecica que tenemos aquí picadilla. ¿Ahí qué marca? Pues ahí tenemos unas medidas similares, fluctuando desde 22 a 6, 49 llega a marcar. A ver... ¿Qué tenemos ahí? 18, 6, 19, 12, 21. Vale. Pues lo que nos da a entender
La acabo de medir con la tierra que tenemos ahí abajo de la CPM y todavía tenemos ahí un voltaje sin depender de la instalación nuestra. Lo cual deberemos de avisar a la compañía distribuidora, en este caso va a ser Unión Fenosa Distribución, y que revisen en este caso yo revisaría la salida de centro, aunque las tensiones se ven correctas, pero que revisen un poquito el asunto, porque oye, aquí se ve que esta farola se la lleva un coche por delante, le acaban de hacer aquí un arreglo, y bueno, no sabemos ni cómo estará ahí abajo la puesta a tierra, ni siquiera si estará derivando algo, o cualquiera de estas naves que tenemos por aquí. Entonces, yo creo que ya por nosotros, Álvaro, no podemos hacer más. Hemos estado revisando todos los cuadros eléctricos, que son bastantes, lo que pasa es que por motivos de protección de datos y demás, y oye, no vamos a estar sacando en el vídeo estos temas, pero hemos realizado cantidad de verificaciones, hemos estado otros días haciendo otro tipo de pruebas y demás, y al final, pues mirar, con toda la luz de la nave cortada, nos da la conclusión de que el problema le tenemos fuera, porque ahora mismo es lo que tenemos. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. No, parad el carro. ¿Qué os pensabais? ¿Que os iba a dejar así, Álvaro? ¿Cómo lo vamos a dejar así? El problema es de la compañía, ala. No, mira, nos hemos venido a tomar medidas en otra CPM de otra nave colindante. Vamos a medir tensiones. Déjame, si quieres, sí. Te mido de aquí. Pincho el neutro. Lo malo es que aquí no tenemos tierra, así que habrá que buscar un tierra. Entre neutro y una de las fases, ¿qué tenemos? 232. ¿Y entre otra fase? Otra fase. 233. Y 232. Las tensiones son correctas, ¿veis? Otra medida indirecta. Las tensiones son buenas, puesto que tenemos, si es que tenemos el centro de transformación aquí apegado. Pero ahora deberíamos de medir con una tierra. ¿Sabes qué vamos a hacer, Álvaro? Mira, tenemos aquí una CPM de un centro de mando, que es el que comanda todas las farolas de esta calle. Vamos a verificar en él. Vamos a verificar. Bueno, pues vamos a hacer otra prueba, aquí también en el suministro de otra nave contigua a la nuestra, a la de nuestro cliente. Y vamos a verificar, mirad, en la toma de tierra, que nos ha pinchado aquí Álvaro, que es un artista, como pincha el tío. ¿Qué eras tú de que fuiste DJ? Joder. Sí, sí, sí. Pues venga, vamos a efectuar aquí medidas. A ver qué valores nos arroja aquí el equipo. Tenemos allí, entre tierra y neutro. Bien, Álvaro, ¿qué tenemos por ahí? No, no puede ser, no me digas que tenemos las mismas tensiones que... Las mismas que en el otro lado nos daba eso. Correcto. 230 entre tierra y neutro que tenemos ahora. Tenemos 230 voltiacos entre tierra y neutro, pero mirad lo que pone ahí. Con DC o ruido. Corriente continua o ruido como el del camión que ha pasado por ahí, ¿no? Por lo menos. Eso es un ruido como el de un tráiler. Pues vamos a medir, por ejemplo, entre la tierra y una de las fases. A ver qué hay por ahí. Mira. La verdad es que nos subía a 310 en el otro, en la otra instalación. Y aquí similar. Y va fluctuando. Y nos venimos aquí a otra de las fases. Igual, tenemos igual. Corriente continua y unas tensiones, pues mirar, de 216 voltios entre tierra y neutro, y se sube esta fase tiene algo más, ¿eh? Sí, esta fase la se sube a 362 voltios. Esta fase tiene un poquillo más, puede que eso ¿y aquí? A la compañía cuando averigüen le indique algo. Sí. Miren lo que tenemos por aquí también. Y bueno, pues esa fase puede ser la que esté dando. Pues ya tenemos claro al 100% que el problema viene de la calle, de la zona de distribución, porque el problema que teníamos allí también lo tenemos en esta CPM. Y ahora pensar un poquito. Bueno, claro, también tener en cuenta, tenemos aquí el centro de transformación, lo que descarta que posibles que haya mucho tramo para otros posibles elementos.
podemos tener algo, tenemos aquí un pequeño centro de mando de las farolas de esta calle. Bien, pero claro, pues, ¿de dónde nos las puede...? Farolas, ruido, ruido, DC... Es un poquito, ¿de dónde nos puede no venir creo. Esto? ¿Qué puede haber aquí dentro en un centro de transformación que nos pueda provocar esto? Otra instalación que haya por aquí, ojo, que también puede ser. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, vamos a llamar a la distribuidora, avisar a nuestro cliente y a ver de dónde sale eso. Nos vemos en el siguiente.